Por otro. Y viene alguien, viene un ratero, va. Por eso no hay que dejar, no hay que dejar que las ollas, los trastes afuera, porque ni maíz, viera que ese día unos cuelagueran tanta, dijo, se llevaron mi una olla de maíz y me dejaron sin qué comer. ¿Ah? Me dejaron sin qué comer en un día. Me dejaron sin qué comer. ¿Tú? Y ese día, pues, a tu pena, usted tenía tortillas ahí que me habían sobrado, recalentado. Y entonces, ¿qué hice yo? Tortilla chuca, le eché en la brasa y me puse a comer con sal. Y entonces, por ejemplo, que Minor, ¿cuándo no va a estar molesto Minor si le quemaron la playera? Y es su playera favorita. Es camisa. Bien bonito. Es camisa. La camisa, perdón. Por ejemplo, Minor le gustaba su camisa favorita, él lo tenía alzado ahí. ¿Y para qué viene? Que era su favorita. ¿Y para qué viene esta? ¿Se lo quema? Obviamente que no. Vaya, va. Por ejemplo, ahorita tengo tendido mis cuatro calzones ahí. Ana. O sea, como le llaman ustedes. Pero mire, ahorita. En Guatemala le llamamos bloomer o calzón o shone, lo que sea. No, ¿tiene freno o no? Si tenemos cuatro calzones ahí tendidos. Isaías, esa camisa era tu preferida. Yo ni un no. ¿Por qué dice Ana que es su preferida? Imagínense, si viene alguien, me va. ¿Oye? Un ladrón me va a robar un calzón bien bonito. Yo me voy a sentir molesta. Obviamente para. Que no me va a gustar, va. Está feo esa onda. A mí me está feo la camisa. ¿Qué le podemos dar? Hasta aquí no sé, porque no sé cómo se siente ella. Se les alteraron las hormonas, pero se te alteraron las hormonas. ¿Eh? Ay. Entró su cuarto. ¿Qué le podemos dar? Te voy a ver a Isaya también. ¿Qué está haciendo, güey? ¿Qué pasó, Isaías? Que te pague, como todos ocuparon la mesa y no, para mamá, que no planchara. No, 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 no. Yo no quiero acompañar con mi teléfono, me puede mandar mi teléfono. Siempre pidiendo ayuda. No, es la primera vez que estoy pidiendo ayuda y muchas gracias por mi teléfono. Ahí para chatear y para este. Me da la madre, muchacho. Bueno, entonces lo bueno es que ya se pidieron disculpas, va, y pues. Sin rencor. No hay rencor de nada. No hay recordimiento, nada. Nada. Ya murió ahí viajando. Las cosas pasan, pasan. Es igual cuando uno quiere cocinar comida y pues. Se le olvida, ok, y le echa algo y se quema, normal. Uno va aprendiendo ahí en esta vida, tiene que aprender para llegar a hacerlo. No tan no perfecto, va, porque en esta vida Simón. No hay perfección, va. Tienes, o sea, razón. Ya lo hacer más bien. ¿No? Sí, no, cierto. No se puede plan de la panza. Ah, no, lo que puede es que solo se manchó acá. Sí, eso sí. Ya no está caliente. Todavía, bo. Un poquito. Ustedes, yo voy a ir a orinar. ¿Cómo sí? Yo voy a ir a orinar. Vaya a pegar que uno lo está agarrando. Pues sí. Eso sí. No, lo que pasa es que ella se volvió loca por Armando. Saber. De veras. Saber, la verdad. Está feo, yo no sé, yo me quedé con dudas cuando dijo es su camisa preferida. En caso de que ella sabía que es su camisa preferida. Pero vos lo dijiste, pues, que es tu camisa preferida o tu favorita. No, ni un instante. ¿Y por qué ella lo dijo que esa es su camisa preferida, Diego? Pues bueno, uno se altera. Uno se altera y dice otras cosas distintas. No, no como. Este otro. Ese era tu flaco. Mira, yo la. Mira, chico de madre. Bro. No, mi padre, aquí era mi casco. ¿Casco de qué? De cuando iba en la moto. Pero hay dos. Pero hay que quitarte la gorra, no solo así. Hay dos, no, solo uno. No, hombre, ahí está la otra en la bolsa. Aquí estamos de nuevo. Pero ese no es de moto, ¿ah? Hola, sí. Televisión. Ese es de. No, ese es de avión. Ajá. De esas de. Ahí en Guate, allá en el aeropuerto, las Auroras. Es que se ponen aquí el casco. ¿Cuál? Así que tú volabas avión anteriormente, antes entonces. Sí, yo volaba. Oh, ajá, sí. Yo volé.
Yo volaba cuando fumaba marihuana, pero yo me lo ponía y yo wow. Milagro que no te accidentaste. Obviamente que no se iba a accidentar. Se iba a ser porque llorando. Cargaba el casco y eso me ayudaba. Por los golpes, pues, en las piedras. O sea que ya me llevo casco y no se accidenta. Sí. No se accidenta. Porque el casco los protege la cabeza. No, se accidenta, no, pero no se golpea la cabeza. Sí. No, yo le voy a hacer la pregunta a Ana o así. Usted, dale. Usted Ana, sí, yo se lo voy a zampar en seco. No, se la va a zampar en seco. A ver, hable y dígame sin vergüenza. La cuestión está de que, ¿qué es lo que te sucede? Lo que me sucede a mí. ¿Sí? ¿Eso quiere usted que yo le doy explicaciones? Sí, quiero saber. ¿Queremos saber más que todo? Sí, porque quiero saber, amigos, amigas, acá presentes. Ajá. Es que, públicos, me siento muy feliz. Se va a llorar. Es que obviamente me siento feliz, ¿va? Ajá. Porque Dios nos concede otra oportunidad más de poder venir a grabar y de poder estar sobre la faz de la tierra. Y bendito y gracias a Él, porque nos da un nuevo sol, un nuevo amanecer de que podemos ver. Y estamos de pie, por Él respiramos, por Él vivimos. Y me siento muy feliz porque el público nos tiene un gran aprecio a todos nosotros acá, ¿verdad? Ajá, eso es. ¿Qué más quieres saber? Y a pesar del sucedido, que la perdón por recordar otra vez que la ayudaron. ¿Cómo va con su tía? Oh my God. Me siento... Parece no ser la hija de Tocho. Esta es hija de Tocho, fíjate. Estoy recuperándome porque de lo que me pasó va. Eso no fui yo lo que yo lo pedí. No fue así. Fueron esos malditos que me atacaron a mí. Y desde entonces, por eso yo estaba así tímida y no hablaba. Porque obviamente me destrozaron el alma. Me destrozaron la pureza adentro. Me quitaron las tripas y el hígado. Mi hueso, si se hubieran quitado las tripas, no estuviera viva. Eso es un paja ya también. Me lo quitaron, me lo arrancaron por dentro. No, yo sí entiendo de que sí la destrozaron, sí, pero le quitaron las tripas. Dice, ya no estuviera viva. A Dios, le doy gracias a mi Dios. Porque me siento muy feliz y también por las palabras que un día el Boris, el chico Boris acá presente que está tras de cámara, que el Señor me los bendiga. Y pues gracias a la suscriptora por la confianza que le tiene acá al Boris, por mandarme ese mensaje de que yo me levante pronto. Mil bendiciones para ella. Y gracias, porque ya estoy nuevamente recuperada. Y por eso es que pasó lo tímido, pero le quedó algo. Lo que pasó, ¿verdad? Y ya no se vuelve a repetir. Aunque me siento es que muy mal, pero no. Eso no es mi culpa, ¿verdad? No, pues, Ana, no, pues, está muy bien. Porque, pues, o sea, para mi persona, va, o sea, la miro así traumada, pero la misma vez contenta, ¿no? Está bien de que se sienta así, de que deje atrás todo lo sucedido, ay, pues que le eche ganas y pues dele, por mí no hay ningún problema que usted sea así ahora en adelante. Pero para que cambio. Yes. O sea, que hoy habla inglés y español. Pues me sé algunas palabras por ahí en inglés, ¿verdad? Y gracias a Dios que algunas palabras se me quedan, voy a estudiar más para poder hablar así en inglés. En inglés. Inglés. Mira la cómo se le queda viendo a la Ana. En inglés. En serio, me da lástima. No, en serio, me da lástima. A ver, no sé, yo no sé por qué Ana nunca... Será así, ni nada. Mire, señorita Sofía, acá presente, yo le voy a decir de mi parte, yo a usted no le guardo odio ni rencor,
Porque eso no sirve que uno lleve en el corazón, porque si no se te va a podrir el corazón. Y si se te puede. Y se te va a chuquear adentro. Y por eso yo acá presente le digo a la Sofía, obvio que ella sale en una caricatura, solo que en la caricatura ella se ve chiquita y de pelito y de pelito colochita y pelito color café. Ajá, así se ve ella. Y ahorita lo miro en la vida real. Es muy alta, color humilde, bien bonita, al igual que siempre en la caricatura. Y por eso le digo yo a ella que no me guarde rencor de lo que sucedió, de que yo estaba molesta, que había quemado la camisa de acá de Maino. Y por eso le digo yo a ella que yo no tengo nada contra ella. Ya simplemente se disculparon y lo que pasó, pasó. Y ya no se vuelve a repetir, ¿verdad? Te tengo un vaso de agua. Así que me la traes. ¿Te duele algo? No, en serio, yo estoy preocupada por Ana, porque yo nunca he visto a Ana así. Ajá. No, en serio, no, porque no me lo tomes a mal ni nada, pero yo estoy preocupada por vos, te tenés algo o algo te afectó, no sé, porque la yo luna. Nunca, por mí. Yo digo que por la luna, porque la luna está sazona. Thank you, un vaso de agua. Agua quiero para refrescarme porque hace. Vaya, aquella agua en la pila. Sí. Agua en la pila. Es para mí, como dije, la señorita. Yo no sé por qué había.